con la recomendación 4/2017 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre el caso llamado Narvarte, se confirma todo lo que desde diversas organizaciones de la sociedad civil que representamos a las víctimas de este terrible multihomicidio hemos señalado desde las primeras semanas de la investigación. La impunidad está garantizada y más bien el acceso a la justicia, la verdad y la reparación está condicionada por parte de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y por el gobierno de la ciudad, a una serie de elementos que no terminamos de entender, como el por qué no se han agotado la línea de investigación relacionada con el trabajo periodístico de Rubén y el activismo de Nadia, como el por qué se ha permitido que se contamine la evidencia, que se haya contaminado en su momento la escena del crimen, como el por qué estuvieron filtrando información en franca decisión, intención de construir un discurso estigmatizante y criminalizante de las propias víctimas y de sus familiares, tratando de desviar la atención sobre un tema fundamental, que era cómo fue posible que en la Ciudad de México, en pleno a luz del día, en el centro de la ciudad, se asesinara a 5 personas de esta manera tan brutal. La Procuraduría tendrá que dar respuestas, tendrá que construir en conjunto con las víctimas y sus representantes un plan de investigación y sobre todo tendrá que dar una disculpa pública por las graves omisiones en las que han incurrido y por el discurso estigmatizante que han promovido a través de filtraciones a diversos medios de comunicación. Este es un primer paso, importante sin duda, tardío tal vez, a casi 2 años de acontecidos los hechos, pero que evidentemente abre una luz de esperanza para las víctimas de la Narvarte.